Olá, sejam todos e todas novamente bem-vindos. Iniciaremos agora, então, a parte da sessão da tarde, do último dia do Sigera. Eu gostaria de só confirmar com todos se estão me ouvindo novamente. Caso tenha alguma dificuldade de locução, por favor, me retornem. Bom, voltando então à nossa programação. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos, relembrando, né, que o SIGERA, Simpósio Internacional sobre Gerenciamento de Resíduos Agropecuários e Agroindustriais, ele é uma organização da Esbera, com co-realização da Embrapa Suínos e Aves e apoio da Embrapa Pecuária Sudeste e Embrapa Solos, o Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do Chile, o INEA, a Universidade La Frontera do Chile, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul, representada pelo LabIMI, a Universidade de São Paulo, representada pelo LEA, a Rede de Gestores para Latinoamérica e Caribe, a Rede BIOLAC, e também apoio das instituições componentes do Brazilian Energy Program, o BEP. Nesse momento, então, nós vamos iniciar, então, a palestra da tarde com o convidado, o Dr. Jaime Martí Herrero. E para isso, eu chamo a Dra. Heidi Laura Schalksky Saez. Perdón si no pronuncié bien, pero Está bien, Jaime. O sea, Ricardo. essa apresentação ela será em espanhol. Podem, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas em português ou em inglês, que a nossa equipe fará a tradução para o espanhol, sem problemas. Gostaria então de apresentar a Heidi. Heidi é agrônoma e doutora em ciência dos recursos naturais. Ha realizado investigações relacionadas com biotecnologia ambiental e recuperação de resíduos agroindustriais, específicamente sobre degradación de plaguicidas y obtención de bioproductos de alto valor agregado. Doctora Schalzi es investigadora en el Centro de Excelencia Sibama de UFRO, de la Universidad de la Frontera, y profesora de la universidad. Ha publicado más de 30 artículos científicos técnicos y una patente de invención. Ha participado en diversos proyectos de investigación de temas de gestión y valorización de residuos. En 2015 finalizó su proyecto de postdoctorado, ANIP, y desde el año 2018 está desarrollando su proyecto ANIP-FONDECIT. Heidi, muchas gracias, y por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días, Jaime. Primero, agradecer a la organización por invitarme a moderar este espacio y presentar al doctor Jaime Martí Herrero, quien es profesor titular de la Universidad Regional Amazónica IQIAM de Ecuador y profesor investigador asociado al Centro CIMNE de España. El doctor Martí ha centrado su investigación en el desarrollo y optimización de biodigestores para el aprovechamiento energético y agrícola del tratamiento de residuos orgánicos como estiércol, aguas residuales y residuos orgánicos, entre otros. Lleva 20 años ya trabajando con biodigestores y coordinó el proyecto de Biogás GIS en Bolivia, en el cual se instalaron 750 biodigestores. Durante su doctorado, desarrolló modelos dinámicos de transferencia de calor aplicados a la arquitectura bioclimática en condiciones climáticas reales. Este conocimiento le permitió contribuir al desarrollo e implementación de biodigestores tubulares de bajo costo en diferentes condiciones climáticas. Ha participado en los planes del Programa Nacional de Biogás de Bolivia, Perú y Ecuador, y actualmente cuenta con 24 publicaciones científicas indexadas y 4 libros publicados en esta temática. El interés del investigador Jaime Martí en la sostenibilidad de los flujos de recursos en la sociedad, principalmente la energía y nutrientes. El tema del cual nos va a hablar hoy en su conferencia técnica se titula Waste-Based Social Technologies. Jaime, tienes 30 minutos para presentar y al finalizar la presentación vamos a tener tiempo para preguntas que les recuerdo pueden ir escribiendo a través del chat de la plataforma.
Muy bien, pues muchas gracias, Heidi. Bueno, buenos días a todos. Aquí todavía estoy en Ecuador, son las 11:30. Buenas tardes para la gente que esté por Brasil. Voy a hacer la charla en castellano, disculpas porque no sé portugués, y yo tengo un problema que suelo hablar bastante rápido, entonces voy a intentar frenarme para bueno, facilitar poder comunicar el mensaje, ¿no? Voy a compartir la pantalla, darme un minuto, y así ya vamos empezando. Estamos aquí. Entiendo que se ve bien la pantalla, ¿me pueden confirmar? Sí. Sí. Vale. Bueno, mirad, un poco la presentación que he preparado es hacer una revisión de dónde está la tecnología, principalmente del biogás, en la actualidad. Entonces, vamos a ver un poco los diferentes enfoques que está viendo y en qué situación se encuentra en la actualidad. Luego vamos a ver el contexto que enfrentamos para el futuro desarrollo de la tecnología y posibilidades, finalmente posibilidades de hacia dónde puede ir bajo este contexto que voy a intentar de explicar. Entonces, sin ir a más, voy a empezar con la idea de proponerles hacer una pequeña revisión sobre dónde están las tecnologías actualmente del biogás. La tecnología más conocida, que normalmente todos vemos cuando buscamos en el Google o cuando nos suelen hablar, son los biodigestores de mezcla completa. Estos tanques que están calentados a 35 grados, que están mezclados de forma continua y que suelen requerir un pretratamiento del sustrato para ingresar a los biodigestores. Este es el modelo clásico que hemos visto principalmente en grandes industrias, está muy desarrollado en Europa y principalmente en Alemania. Se caracteriza porque es una inversión muy alta, está muy tecnificado estos sistemas. Para justificar la inversión hace falta hacer sistemas muy grandes y, por lo tanto, lo que suelen hacer en muchos casos es centralizar residuos que haya en el entorno de varias granjas, varias fábricas, para trabajarlos en estas plantas que centralizan los residuos. Y el enfoque con el que se ha desarrollado esto ha sido el de producir electricidad considerada renovable por ser producida a partir de la combustión del biogás. Lo que vemos, y esto es de la Asociación Europea de Biogás, es que hubo instalaciones masivas de este tipo de sistemas en Europa, principalmente en Alemania, hasta el año 2014. Se instalaban más de 1.000 plantas de este tipo, de estas grandes, por año. ¿Vale? Pasaron de 6.000 plantas de biogás a 14.000 en tan solo 5 años. ¿Vale? Fue un crecimiento muy fuerte. Pero lo que vemos es que posteriormente todo esto se ralentiza, se vuelve más lento, llegan a no instalar biodigestores o incluso a perder número de biodigestores instalados en el número de 2016, y esto hay una explicación de por qué. Estos biodigestores siempre fueron enfocados a la producción de electricidad. Y el objetivo del desarrollo de este sector, que era un sector muy grande, ocupaba unas 60.000 personas en Alemania, fue el de hacer lo más efectivo posible, no la tecnología, sino lo más efectivo posible, la captación de subsidios por parte de la política de los estados. Fue tal el caso que ya no se dedicaban a alimentar los biodigestores con estiércoles, sino que empezaron a meter directamente materia prima que no era residual. Empezaron a cultivar maíz para meterlo de forma íntegra a los biodigestores. Esto no sé, he escuchado un audio, una música, pero no estoy seguro. ¿Se me confirma que se está viendo la pantalla? No, Jaime, tienes que volver a compartir. Se fue la señal por un minuto, sí. Vale, perdón, vuelvo a compartir, darme un minuto. No hay problema. Y sin problema. Vale, a ver. Chan, 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 estamos aquí. Entonces, ahora
Debo compartir. Ventana. Vale, estábamos aquí. Estaba comentando que se dedicó a Drone a cultivar grandes cantidades de maíz que cambiaron todo el panorama y empezó a haber competencia entre la producción de maíz para usos energéticos, o sea, era maíz que se metía en los biodigestores para producir biogás y este biogás transformarlo en electricidad. Esto empezó a generar varios problemas, pero entre ellos es que no salían las cuentas, ¿vale? En cuanto a considerarlo renovable o considerarlo como una estrategia para poder reducir las emisiones de CO2, ¿no?, el cambio climático, pues no parece que sea tan rentable. Hay estudios como este que les pongo aquí, donde miran la codigestión de estiércol de vaca con sorgo o con maíz y analizan cómo son sus emisiones de CO2, ¿vale? Si capturan o si, por el contrario, emiten. Y lo que ellos encontraron es que, en términos generales, la solo producción de sorgo y de maíz en monocultivo ya es altamente productiva en emisiones de CO2 y que puede llegar a contrarrestar fuertemente lo que tú puedes llegar a capturar por la digestión anaerobia del estiércol de vaca, ¿vale?, cuando los juntas. Ellos sacaron esta tabla donde decían que la única forma de hacer codigestión con cultivos energéticos era simplemente añadir un 20% en la mezcla de cultivos energéticos cuando eran mezclados con estiércol de vaca para hacer que el sistema no sea contraproducente para el cambio climático. Estos tipos de estudios, más otros, como este otro de Michael Torrijos, es un investigador que está en Francia, identificó que empezó a haber una competencia por suelo, una competencia en el cultivo de maíz con otros tipos de cultivos, se empezó a ampliar el número de rotaciones, aplicaciones de fertilizantes, y la población en general se empezó a quejar de que estaba cambiando todo el paisaje para traer estos monocultivos. El gobierno de Alemania reacciona entre el año 2014 y 2016 y hace todo un cambio de política de los subsidios. Y llega a la conclusión de que no solo no es bueno para el cambio climático, sino estaba siendo contraproducente este método de producir electricidad, sino además esto se ve complementado por un estudio del Instituto Fraunhofer de Alemania, en el que demuestran de que la producción de electricidad a partir de biogás era la forma más cara de producir electricidad desde las energías renovables. Estamos en este rango, ¿vale? Salía mucho más barato, y a día de hoy menos todavía, pues esto es un documento del año 2013, usar fotovoltaica o eólica. Entonces, si quieres hacer electricidad renovable, el biogás no era una opción. También miraron las curvas de aprendizaje de la tecnología y lo que se daban cuenta es que mientras otras tecnologías podían seguir reduciendo sus costes de implementación, como es la fotovoltaica, no pasaba esto en el biogás. No había una curva de aprendizaje y se había llegado allá al límite en cuanto a abaratamiento de la tecnología. Todas estas cosas llevaron a hacer un cambio de políticas en el que se dejó de subvencionar tanto lo que es la electricidad proveniente de biogás y se eliminó la posibilidad de meter cultivos energéticos de forma masiva en los biodigestores. Por ejemplo, la TAS 37 de la Agencia Internacional de la Energía ya aceptó este tipo de recomendaciones y de realidades y empezó a enfocarse en lo que es ya biodigestores integrados en granjas, ya no biodigestores que centralizan residuos de varios lados, sino integrados en granjas y que sean alimentados principalmente por estiércol, ya no por cultivos energéticos. A nivel europeo, a lo que se ha atendido es, si la electricidad no es rentable, la electricidad a partir del biogás, se ha atendido a producir biometano, que se llama, ¿no? Que es del biogás, pues filtrar el biogás, quitarle la parte del sulfídrico, quitarle el CO2 y quedarte realmente con la parte solo del metano. Y esto ya se puede inyectar a las redes que ya existen de gas natural y también para sistemas de transporte, ¿no? Buses, que urbanos normalmente, con pequeños recorridos, que de combustible usan este biometano, ¿vale? Esa es la tendencia por donde está yendo ahora en Europa, dejando de producir electricidad para enfocarse en biometano. Eso es una tendencia en el mundo, que es la que más nos suele llamar la atención, pero hay otra realidad ahí fuera. Y es que los biodigestores
más implementados en el mundo no son los anteriores, sino este otro modelo. Este es el modelo de domo fijo. Ha tenido varias variaciones, es un modelo conocido, y este realmente gana por goleada el número de unidades implementadas a las plantas de biogás que veíamos tecnificadas. Este domo fijo, esta ya es la modificación de Camartec realizada en Tanzania, permite con esta doble cúpula que hay aquí, permite que haya una agitación neumática, ¿vale? Permite que el gas que se acumula a este lado empuja el lodo y lo desplaza a esta segunda cámara de compensación, y cuando el gas es consumido, el lodo que se ha venido a la cámara de compensación retorna produciendo un movimiento de agitación, ¿vale? De esta manera, por ejemplo, eliminan requerimientos energéticos externos para agitar. Trabajan a temperatura ambiente, no suelen estar calentados y suelen estar enterrados en el suelo. Requieren una baja inversión, son fáciles de hacer, son fáciles de capacitar a los técnicos que sepan instalarlo. Tienen una eficiencia volumétrica menor a los biodigestores calentados que hemos visto típicos europeos. Y normalmente se instalan allí donde está el residuo, ¿vale? No centralizan residuos, sino es una tecnología descentralizada que se instala donde está el residuo y donde se va a usar tanto el efluente como el biogás. Aquí tenemos los números de China, y para que os hagáis la idea, China está llegando a más de 40 millones de biodigestores de este tipo. Pero estos datos de China, de más de 40 millones, no solo es el caso chino, también tenemos en la India casi 5 millones de biodigestores reportados en 2014. Nepal, que es un país de 30 millones de habitantes, tenía 300.000 biodigestores de este tipo en el año 2015. Vietnam estaba llegando casi a los 200.000. Y esta tecnología, que fue desarrollada principalmente aplicada en Asia, se transfirió a África, donde se desarrollaron los programas de biogás africanos, estos 5 países, donde ya veis el número de unidades de cada país, que está llegando a más de 60.000 biodigestores entre todos estos países instalados en los últimos 10 años. ¿Vale? Entonces, realmente esta es la tecnología más potente, más difundida a nivel mundial. Pero ¿y en Latinoamérica qué nos sucede? En Latinoamérica es difícil encontrar este tipo de biodigestores. Casi todos los países han tenido experiencias, pero en general es difícil encontrarlos y sobre todo que se estén instalando en la actualidad. Lo que encontramos en Latinoamérica principalmente son biodigestores tubulares o plásticos, también se les llama. Estos biodigestores están fabricados en plástico, son más baratos, se solía usar plástico invernadero, aunque ahora también se usa geomembrana, trabajan a temperatura ambiente, no están completamente enterrados y sí requieren de una mayor dilución del sustrato, más mezcla con agua, porque no tiene una agitación neumática en su interior. ¿Vale? Esto funciona como un plug flow. Esta tecnología, lo bueno que tiene, que es que al no estar completamente enterrada, se puede aprovechar la cúpula de biogás para meterle calor al sistema, para calentarlo. Y esto lo que ha permitido es llevar estos biodigestores a climas extremadamente fríos. Estamos hablando del altiplano boliviano, por encima de los 4.000 metros de altura, por ejemplo, y eso funciona en todo lo que es la cordillera andina de Ecuador, de Colombia, de Perú, ¿vale? Entonces, aprovechando estos diseños bioclimáticos que llamamos, el color negro del reactor, el aislante, la zanja, el invernadero, se puede llegar a aumentar la temperatura 10 grados respecto a la temperatura ambiental, sin necesidad de incorporar una calefacción activa. Simplemente estamos usando calefacción pasiva. Biodigestores de estos se suelen identificar con la pequeña escala. Se suele identificar con pequeños productores, con biodigestores de 8 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, uso local, pero también se pueden usar biodigestores de gran escala con esta tecnología. Estos son dos biodigestores de 750 metros cúbicos cada uno en Colombia. ¿Vale? Alimentados con, creo que eran más de 3.000 cerdos, los residuos de 3.000 cerdos. Se suele usar para lo que es la cocina, el biogás, uso local, en la propia cocina. Esta es una cocina alimentada con biogás, con un biodigestor que se alimentaba con estiércol de seis cerdos aquí en Ecuador. También se... A ver si me deja pasar. Se suele... A ver. También se suele usar, si me deja ir para atrás un minuto, aquí. Se suele usar en cuando estamos trabajando con cerdos en calefactar a los lechones, a las crías de los cerdos.
¿vale? Este es un uso local que viene muy bien porque con el propio estiércol produces biogás y con esto puedes alimentar a tu, calentar a los lechones. Y también se usa el biogás en pequeños usos productivos dentro de las granjas. Esto es un pequeño motor, como veis aquí tiene un filtro de ácido sulfídrico, ahí hay un reservorio de biogás y está directamente conectado a este motor. Este motor puede alimentar una bomba de vacío para la lechería, para ordeño, puede alimentar una bomba de agua, una picadora de pasto. Entonces, estas pequeñas necesidades energéticas que tiene una granja pueden ser suplidas simplemente a partir del biogás. Lo que nos damos cuenta es que estos biodigestores también, igual que los europeos, están sujetos a subsidios, aunque cada vez menos. Cada vez existe un mercado que sin subsidios está consiguiendo instalar estos biodigestores. Hay una demanda que reclama este tipo de biodigestores. Ha habido programas nacionales de biogás exitosos en Asia y en África, como os comentaba, pero no hemos tenido tales circunstancias en América Latina. Tenemos todavía que ver y demostrar de que un programa nacional con apoyo de gobiernos e intensivo logre instalar el número de biodigestores que habíais visto en países africanos o asiáticos. Estos biodigestores inicialmente estaban pensados más para cocinar, para producir fertilizante y la mitigación ambiental. Se pasó a usos productivos, que era lo que se enseñaba de estos pequeños motores. Pero debido al éxito, ya se están aplicando estos modelos de biodigestores para saneamiento de aguas residuales, para trabajar con residuos sólidos, orgánicos, para trabajar con residuos industriales. Entonces, ya empiezan a aplicar no solo en el ámbito rural, sino también en entornos más urbanos, principalmente ciudades intermedias, como pudieran ser mataderos, ¿no? Entonces, nos encontramos que hay dos enfoques de la tecnología. Una tecnología muy sofisticada, muy eficiente, pero muy cara y que no es rentable para producir electricidad, frente a otra tecnología mucho más sencilla, más descentralizada, pero que se ha instalado de forma masiva y que no ha parado de crecer. Entonces, la tecnología más tecnificada ha tenido que reenfocarse, ha tenido que enfocarse ahora más a pequeña escala y a las granjas, con sustratos menos ricos. Esto significa que van a trabajar más con estiércol y menos con cultivos energéticos. Lo tienen que integrar en la finca y se están enfocando más a la producción de biometano, ya no electricidad. Y del otro lado, debido al éxito de la propuesta de los biodigestores más sencillos, cada vez se están haciendo más grandes, se están aplicando a infraestructura social, esto es lo que me refiero, es a tratamiento de aguas o a tratamiento de residuos industriales, y ya se está enfocando también a usos de biogás en lo que es maquinaria, ¿vale? Motores en general. Entonces, hemos tenido dos enfoques tecnológicos y lo que nos damos cuenta es que el biogás no compite contra otras energías renovables en la producción de electricidad, ¿vale? Esto lo que nos lleva a decir es que muchas veces cuando estábamos produciendo electricidad con biodigestores, el calor residual del generador lo aprovechábamos para calentar al biodigestor. Si ya no vamos a tener un generador de electricidad, ¿de dónde vamos a sacar el calor para calentar al biodigestor? Esto lo volveré más adelante. El enfoque está yendo actualmente a integrar los biodigestores dentro de las granjas, no centralizar. La tecnología dominante en el mundo y por goleada son los biodigestores de bajo costo, también llamados tecnología apropiada, en diferentes modelos, ya sea el domo fijo o el tubular, y eso lo que nos lleva es a que, por ejemplo, estos biodigestores no trabajan con sistemas de calefacción, ¿vale? Suelen trabajar en ciclofilia, ya no buscan trabajar a 35 grados, sino con lograr los 20 grados o superar los 20 grados ya es suficiente. Visto este panorama de dónde estamos con estas dos tendencias tecnológicas, quiero hacer una breve introducción de ¿en qué contexto se va a desarrollar la tecnología del biogás? Estamos en un momento social que hace falta analizar para ver qué tecnologías aplicar. Las tecnologías que tienen que estar en consonancia con la realidad que nos rodea. Yo voy a saltar una serie de datos solo para aterrizarnos. Esta es la producción de fósforo para uso agrícola en el mundo. Si se dan cuenta, la producción era muy baja hace 150 años y pegó un disparo a partir de la mitad del siglo pasado. A partir de ahí, el crecimiento en el consumo de fósforo ha sido abismal. Esto es, en parte, lo que explica el éxito de la revolución verde y de la agricultura, la agroindustria masiva.
Es una agroindustria altamente dependiente de recursos que no son renovables. El fósforo es mineral, no es sustituible por nada y no es renovable, son minas. De esto ya se dio cuenta Cordel en el año 2011 y publicó este artículo en el que venía a decir que el modelo agroindustrial cada vez requería de más fósforo para la agricultura, pero que debido a los límites físicos y geológicos de la cantidad de fósforo disponible en el planeta, nos íbamos a encontrar con esta disparidad. Esta es la cantidad de fósforo que necesitaríamos para seguir con el modelo agrícola actual, en cambio esta va a ser más o menos la disponibilidad de fósforo que vamos a tener en las próximas décadas. Entonces, aquí hay una necesidad de compensar, porque esta es la cantidad que tendremos, y tendremos que hacer cambio de dietas, se habla por muchos lados, reducir el consumo de carne, mejoras en la eficiencia de la cadena de alimentación. Actualmente se tira el 30% de la comida. Si dejamos de producir ese 30% y nos lo ahorramos, es menos fósforo que gastamos, y mejoras en la eficiencia agrícola, esto en el uso de fósforo en la agricultura, ¿no? Que la agricultura, la agroindustria suele ser muy ineficiente. Pero hay otro punto, que es la parte del nitrógeno. Normalmente ha sido fijado en la naturaleza y en nuestra agricultura por los rizobios que crecen en algunas plantas, de forma natural fijaban nitrógeno en el suelo, y esto fue sustituido por el proceso Haber-Bosch. El proceso Haber-Bosch, es de hace unos 100 años, permite capturar nitrógeno atmosférico y convertirlo en esos pellets que aplicamos a la agricultura. Pero esto no es gratis. Este proceso requiere de alta cantidad de energía. El proceso Haber-Bosch, según la revista Nature, publicado en el año 2011, viene a decir este artículo que es el que explica, este proceso Haber-Bosch, el 50% del crecimiento de la población humana. Viene a decir de que si no hubiéramos tenido el proceso Haber-Bosch, seríamos la mitad de habitantes sobre el planeta. Viene a decir que el 50% de los átomos de nitrógeno de cada uno de nuestros cuerpos provienen de un proceso Haber-Bosch. ¿Vale? En torno al 1 o 2% de la energía del mundo es utilizada actualmente para producir nitrógeno a nivel agrícola. Todo esto, que es energía, que son nutrientes, es lo que explica el disparo que hubo en la productividad en la Revolución Verde, ¿vale? La disponibilidad de fertilizantes y, sobre todo, de energía barata. Cuando hablamos de fertilizantes, hablamos de energía. Estos son las minas de fósforos en el mundo, ¿sí? Es una minería a cielo abierto que requiere altas cantidades de energía para poderlo sacar y procesar. Y esto de aquí abajo es una típica fábrica de nitrógeno, de urea, mediante el proceso Haber-Bosch. Al final nos damos cuenta que la agricultura la hemos basado en un sistema altamente dependiente de energía barata, principalmente el petróleo, tanto para cosechar como para los pesticidas, los fungicidas, todo lo que rodea a la agricultura en la actualidad es energía barata. Fíjense cómo era la energía hace 100 años y cómo es la energía en la actualidad en la agricultura. Hace 100 años éramos capaces de ver la energía en esos 60 caballos, en ese tractor de 60 caballos de potencia. En la actualidad no vemos los caballos de potencia que hay imbuidos en estos tractores, porque están imbuidos dentro del petróleo o del diésel que consumen. Y no es gratis. Todo esto, aunque no veamos la energía, lo que está produciendo es emisiones de CO2 y eso nos ha llevado al cambio climático. Este modelo agrícola está basado en la disponibilidad de petróleo ad infinitum, o sea, por siempre. Pero el problema es que ese petróleo bueno y bonito y barato, ese que veíamos en las películas, pues no hay tanto como creemos. Los grandes descubrimientos de petróleo, que son estas barras azules, se dieron en los años 60 y desde entonces cada vez descubrimos menos petróleo convencional. En cambio, nuestro consumo cada vez va aumentando. Esto significa que si cada vez conseguimos menos petróleo convencional y cada vez consumimos más, en algún momento empezará la cuesta abajo. Es lo que se llama pico del petróleo convencional. En el año 1998 ya salió publicado un artículo que hablaba de este tema. Decía, ¿será el fin del petróleo barato, del petróleo bueno, el que vale para todo? Y ellos anunciaban que a nivel mundial, para la primera década, llegaríamos a la máxima producción de petróleo convencional a nivel mundial. Fíjense cómo son los registros en cuanto a descubrimientos de petróleo. Hasta el año 2016, cada vez vamos descubriendo menos petróleo del bueno, petróleo convencional, a pesar de que nuestras técnicas de exploración han mejorado. En el año 2010, la Agencia Internacional de la Energía reconoció que la máxima producción de petróleo convencional en el mundo se dio en el año 2005.
Desde entonces, cada vez producimos menos petróleo convencional. Es esta parte de aquí. ¿Cómo hemos compensado? Porque lo que vemos en las gráficas es que cada vez ahí se produce más petróleo. Pues usando otros petróleos. Petróleos, por ejemplo, de aguas profundas. Esto ya nos viene a decir que si usamos este tipo de petróleo es porque del otro no queda. Del petróleo barato ya no hay. Y por eso tenemos que hacer este tipo de inversiones de alta tecnología y alto coste, que son petróleos de 60, 90, 80 dólares el barril. Otra técnica es el fracking. Es una técnica donde ya el petróleo no le haces un agujero para que salga en forma de champán, sino lo que hay que hacer es obligar al petróleo impregnado en las rocas a que salga. Este petróleo, por ejemplo, del fracking, no produce diésel. Es tan ligero que como mucho llega a producir gasolina. De ahí parte la explicación del problema del diésel que está habiendo a día de hoy a nivel mundial. Según varias investigaciones, esta técnica del fracking, por ejemplo, es uno de los grandes emisores de metano que estamos viendo en los últimos años en la atmósfera y que contribuyen al cambio climático. La otra técnica son las arenas bituminosas. Esto lo que hacemos es buscar sitios donde haya petróleo mezclado con arena. Esto, el mayor especialista es Canadá. Esto es un bosque boreal al que le han arrancado la piel y debajo hay arena mezclada con petróleo, con asfalto principalmente, es un asfalto muy pesado, muy intensivo en extraer la parte energética y muy destructivo ambientalmente. Según la revista National Geographic, este sistema de arenas bituminosas sería la forma más destructiva que hay para extraer petróleo. Y ahora el campeón de este tema es Canadá. En el año 2016, la Agencia Internacional de la Energía ya avisaba de que de seguir las cosas como estaban, que estaba habiendo una carencia de inversión en nuevos campos, nos podíamos encontrar con una falta, con un gap, una falta de petróleo en el corto plazo. Estamos hablando del año 2025, estaban anunciando que nuestra demanda estaría por aquí cuando la producción de petróleo estaría por aquí abajo. Habría una carencia de petróleo. En el año 2018 vuelve a repetir el mismo informe, otro informe de la Agencia Internacional de la Energía, viene a decir de que si de seguir como estábamos, podríamos tener una carencia de hasta un 30, de hasta casi un tercio de petróleo en el mercado mundial. ¿Vale? Estamos hablando a corto plazo, estamos hablando del año 2025, estamos en el 2021. El último informe de la Agencia Internacional de la Energía viene a decir que se hace una inversión masiva en petróleo o realmente caeremos en lo que ya se llama la decadencia del petróleo y no habrá suficiente petróleo disponible. Esto pone en riesgo, por ejemplo, todo el sistema agrícola en los que estamos basados. El tamaño de las cosas, para que nos demos cuenta de qué hablamos cuando hablamos de energías renovables y de energías fósiles, ya lo publicó Nature en el año 2018. Todo esto es como venimos consumiendo energía fósil. Y esto otro es como venimos produciendo energía renovable. Tenemos que cambiar todo esto por esta parte. Y eso no es fácil. No todo, además, es electrificable, porque la mayoría de energías renovables lo que producen es electricidad. ¿Cómo vamos a electrificar el camión que extrae el silicio o el neodimio necesario para las turbinas eólicas? ¿Cómo vamos a electrificar la grúa que levanta la turbina eólica en la punta de una montaña? ¿O cómo vamos a electrificar los transportes marítimos que transportan de forma muy barata, a costa de consumo de combustibles fósiles, recursos por todo el planeta? Nos damos cuenta que nos hemos basado en la disponibilidad de energía barata, incluso también en el tratamiento de aguas. El 3% de la electricidad del mundo está dedicada al tratamiento de aguas. Hemos hecho sistemas que consumen energía como si fuera gratuita, y la energía no es gratuita. La energía ha sido muy barata mientras hemos tenido petróleo disponible a cambio del cambio climático, pero esto parece que empieza a acabar. Esto, si hablamos de cambio climático, revistas como Nature ya publicaron que era necesario reducir fuertemente el consumo de carne, por ser el consumo de carne uno de los mayores aportadores al cambio climático. Todo el sistema de ganadería intensiva no es lo mismo que la ganadería extensiva, ¿vale? Aquí hablamos de ganadería intensiva. Y estaban hablando de que, por ejemplo, países como Inglaterra tendría que reducir entre un 90 y un 80% el consumo de cerdo o de carne e incrementar un 500% la producción de legumbres. Un artículo en Science también nos viene a decir algo parecido. Nos dice que en torno al 80% de las tierras cultivables están dedicadas
a ya sea a los animales o a producir alimentación para los animales. Mientras este 80% de tierra solo termina produciendo el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas que consumimos. Me parece que es un despropósito. Estamos usando mucha tierra para producir pocas calorías y poca proteína respecto a otras alternativas. Esto va por el lado de cambio de dieta que sí o sí, a corto plazo, se va a tener que dar. Entonces, en este contexto es en el que tenemos que desarrollar la tecnología del biogás. Hemos visto que va a tener un problema de disponibilidad de energía en toda la sociedad a medio plazo, que vamos a tener un problema de disponibilidad de nutrientes, de fertilizantes en la agricultura. Esto nos obliga, sí o sí, a recuperar nutrientes cada vez que trabajemos con residuos. Estamos obligados, no nos podemos permitir desaprovechar esos nutrientes. Estamos viendo que el sistema agroindustrial en general va a estar en riesgo. Y eso nos va a llevar a granjas supuestamente más pequeñas y más soberanas, que puedan producir su propia energía y que puedan reciclar sus propios nutrientes de sus propios residuos. Va a haber una reducción en el consumo de carne y esto nos va a llevar a una reducción en las granjas intensivas que existen actualmente y que muchas veces vemos como una fuente de sustrato para producir biogás. Este tipo de granjas seguramente tiendan a desaparecer en el mediano plazo. Y tenderemos a granjas más diversas donde los animales son parte de una producción más diversa. O sea, habrá animales y habrá cultivos. Cuando hablamos de una disponibilidad de energía menor a corto plazo o a medio plazo, hay que tener en cuenta que la energía es un prerrequisito para el desarrollo económico. Hace falta energía para desarrollar economía. Aquí veis cómo es la relación entre energía y economía a nivel mundial. Esto significa que si a futuro vamos a tener menos energía, en principio, a futuro, vamos a tener menor economía a nivel mundial. La relación entre economía y energía, yo la veo muy clara. La energía es lo que permite mover a la economía. Eso significa que a futuro nuestras economías serán menores. Tendremos que aprender a vivir con menor economía y aprender a distribuir o hacer otras cosas que no requieran el consumo de recursos o de energía. Entonces, en este contexto, vamos a ver cuáles son las perspectivas de la tecnología de biogás. Y aquí ya entro a la última parte, un poquito la más técnica, ¿no? Visto lo visto, si hemos visto que el enfoque para producir electricidad de forma continua del biogás ya no es rentable, alguien podría decir, bueno, pero podremos usar el biogás para producir energía en los momentos en que las otras energías renovables no producen electricidad. Bien, pueden ser las noches, momentos en que no hay viento. Esto significaría que vamos a producir vamos a consumir biogás de forma intermitente y por lo tanto vamos a poder meter el calor del generador, el calor residual del generador, de forma intermitente a nuestro biodigestor. ¿Qué va a pasar? ¿Va a merecer la pena? ¿Qué sucede en esos casos cuando calentamos de manera intermitente un reactor? Ese estudio ya lo hizo hace mucho tiempo René Álvarez en Bolivia y lo publicó en BioResource Technology. Y se estuvo mirando cómo afectaba la variación de temperatura de forma cíclica cada 12 horas a diferentes biodigestores. Lo que se daba cuenta es que cuando un consorcio bacteriano está acostumbrado a aumentar y a bajar su temperatura, lo que hace es que reduce fuertemente en los momentos de frío la producción de biogás y se dispara en la producción en los momentos de máxima temperatura. Eso comparado con biodigestores que mantenían una temperatura media constante, ¿vale?, la temperatura media respecto a esta, lo que les daba de resultado es que al final daba lo mismo. Estar calentando y descalentando reactores era lo mismo que mantenerlos a una temperatura media fija, ¿vale? Este reactor estaba mantenido a 18 grados, no, perdón, a 25 grados y este otro tenía una variación de 25 grados más menos 7 grados. Bien, al final las relaciones eran casi las mismas. Él, lo que suele decir René Álvarez, si le escuchan a dar alguna de sus charlas, es que a las bacterias les gusta dormir, descansan por la noche y al día siguiente vienen con ganas de trabajar. Pero entonces, si el enfoque ya no es hacer la electricidad y si no vamos a usar el biogás para generar electricidad y ya no vamos a tener calor residual, ¿puede tener sentido usar el biogás para calentar el reactor? Esto en más de un sitio habréis visto que hay gente que lo hace. ¿Merece la pena gastar biogás para calentar el biodigestor? Si hacemos un pequeño análisis usando estiércol de vaca, usando una ecuación de cinética de primer orden,
usamos arrhenios para poder ver diferentes temperaturas. Nos inventamos un biodigestor de 30 días de tiempo de retención, con un biogás, con este valor energético. Y a este biodigestor lo tenemos que calentar un grado por día simplemente, ¿vale? Para mantener su temperatura a 35 grados. Vamos a ver en qué momentos merece la pena calentarlo y cuándo no. Esta gráfica lo que viene a decir es la temperatura de trabajo del biodigestor y a partir de qué cantidad de carga orgánica merece la pena calentarlo a 35 grados. O sea, merece la pena a 35 grados. Merece la pena calentarlo un grado por día, mantener un grado por día, para que no pierdas energía, ¿vale? Vamos a ver cuánto biogás se produce y con el biogás que consumo para calentar el biodigestor, si eso me va a producir más biogás de forma eficiente o no, me produzco menos biogás del que he consumido para calentarlo. Entonces nos damos cuenta de que aquí hay un hueco para trabajar en ciclofilia, para trabajar sin calentar. Estamos hablando de que para temperaturas de 20 grados, si tú tienes una carga orgánica menor a 2, no te merece la pena calentar el biodigestor, ¿vale? Es preferible trabajar sin calentar. La cantidad de energía que vas a extraer es mayor a si intentas calentar el reactor, ¿vale? Si trabajas a 25 grados de temperatura ambiente en zonas más tropicales, ya la OLR puede ser 3,5. 3,5 de carga orgánica te merecerá la pena trabajar a... sin calentar el reactor, aprovechar todo el biogás. Y es que la ciclofilia, yo creo que ha sido muy maltratada. La ciclofilia, trabajar sin calentar reactores, ha tenido siempre muy mala fama. Y revisando, la mala fama creo que empieza primero por esta gráfica que todos hemos visto. Esta gráfica, publicada por Letinga y Siman, dos de los grandes para mí en la digestión anaerobia, de las que hay que aprender mucho, pero de los cuales les echo en cara esta gráfica. Esta gráfica nos venía a todo el mundo a ver de forma fácil que trabajar en ciclofilia era una pérdida de tiempo, que iba siempre a producir menos, que como había menor crecimiento, ibas a producir menos biogás. Por eso todo el mundo se obsesionó con calentar biodigestores. Pero hay otras publicaciones que también nos han hecho muy mala fama. Otras publicaciones como esta otra, desde Dinamarca, donde hacían ensayos de ver el potencial de biogás a diferentes temperaturas. Y lo hicieron con estiércol de cerdo, estiércol de vaca. Y este es el resultado que les daba. Venían a decir que si trabajabas a 15 grados, apenas producías biogás. Esto da muy mala fama. Cualquiera que vea estas gráficas dirá, yo no trabajo a 15 grados, yo sí puedo trabajar a 35. La realidad no es así. Estos ensayos lo que miden no es la producción de biogás a 15 grados. Lo que miden es cómo un consorcio bacteriano acostumbrado a 35 grados tiene un shock térmico y lo pones a trabajar a 15 grados. Ese es el problema que estaban viendo ellos. ¿Cómo es el shock térmico de un consorcio bacteriano? Cuando vemos consorcios bacterianos acostumbrados a trabajar a temperaturas bajas, producen otro nivel de biogás. En un reporte que hicimos de un biodigestor trabajando durante más de un año a 16 grados, tenía reportes de producciones de biogás de 230 litros por kilogramo de sólido volátil, mucho más alto que lo que está hablando aquí. Estaríamos por esta parte, ¿vale? Porque aquí el consorcio ya se ha adaptado. Pero hay otros trucos. Podemos añadir incluso botellas y generar biofil dentro de estos reactores a 16 grados y podemos aumentar casi un 50% la producción de biogás y llegaremos a 330 litros. Estaríamos hablando de que a 16 grados nuestro punto quedaría por aquí. Entonces, estas gráficas han hecho mucho daño porque no miden la producción de biogás en ciclofilia. Lo que miden es el shock térmico que sufre un consorcio bacteriano. Pero es más, acabamos de publicar este otro artículo. Un artículo donde evaluamos un biodigestor que venía trabajando 8 años de forma continua a temperatura ciclofila, a 17 grados, y nos llegaba a producir 40 litros de metano por kilogramo de sólido volátil. Cuando miramos trabajos hechos a 36 grados para estiércol de cerdo, fíjense que nos da menor cantidad. Significa que en ciclofilia, trabajar a 17 grados, podemos llegar a producir más biogás que trabajando a 36. ¿Cuál es la clave? La clave es que aquí tenemos consorcios bacterianos adaptados. Claro, 8 años. Habrá que saber cuánto tiempo tarda en adaptarse un consorcio bacteriano a estas circunstancias para poder llegar a producir más biogás que cuando se hacen estos ensayos de potencial de biogás a 36 grados.
Les pongo ya unos últimos ejemplos de por dónde puede ir la tecnología. Ese Jaime, un minutito como para terminar. Es como llamamos el reactor. El chico no se llama Frankenstein, el chico se llama Gustavo Soria. Y estuvimos monitoreando este biodigestor alimentado con residuos de mercado durante 2 años. ¿Vale? No tenía ningún tipo de pretratamiento, el residuo de mercado entraba directamente dentro del reactor. El reactor, lo que hacemos es, le bajamos el nivel del agua para que toda esta parte quede por debajo del nivel de... O sea, no haya cúpula de biogás, eliminamos la cúpula de biogás en esta parte, la cúpula de biogás queda aquí, de tal manera que todo el material que entra se quede flotando en el interior, intentando flotar, pero solo llega a esa superficie, que es calentada directamente por el sol. Entonces, en esta zona, lo que vamos a tener es un sitio donde se está acumulando mucha fibra, material entrante sin pretratamiento de vegetales y frutas, ¿sí? Esa fibra va a ser un soporte para generar biofilm y además, como está en esta parte de arriba, recibe directamente el calor del sol, logrando temperaturas superiores a 35 grados. Esto es una forma muy sencilla de producir biogás a partir de residuos de mercado, sin necesidad de motores, sin necesidad de calentar. Hicimos este estudio y lo publicamos, incluso superando limitantes, como que el 21% de la materia que entraba era cítricos. En otros casos parece que son inhibidores. En nuestro caso conseguimos hacer funcionar este sistema pues durante 2 años, alimentado solo inicialmente con estiércol y con rumen, y por 2 meses, y a partir de ahí 2 años solo funcionando, alimentándolo sin mayor inóculo, alimentándolo solo con el residuo del mercado. ¿Vale? Llegamos a producir de 100 a 150 litros de biogás por kilogramo fresco de residuo de mercado que venía. Eso nos iguala a las tecnologías más sofisticadas que se están vendiendo en el mercado. ¿Vale? Estaríamos en la gama, en la parte baja de esta liga de tecnologías de tratamiento de residuos vegetales, pero a un coste muchísimamente inferior. Otro ejemplo que le pongo son estos 3 biodigestores que también publicamos, colocados en serie, para tratar aguas residuales de un camal, de un mercado. Y aquí el primero está lleno de botellas para aumentar la cantidad de biofilm. Solo con estos sistemas y los colores y los aislantes podemos aumentar mucho la temperatura. Evaluamos de que las botellas realmente aumentaban el biofilm dentro del biodigestor y lo que hacían era una retención de la biomasa. Eso nos permitía aumentar la rapidez del biodigestor, reduciendo el tiempo de retención. Y, bueno, ya solo para terminar, nos dimos cuenta de que hacía falta tener un post-tratamiento. No éramos capaces de reducir la demanda química de oxígeno. Hay fases en las que estos sistemas tienen unas condiciones de operación idóneas. Me voy a meter para ya ir terminando. Y para ya terminar en este punto, si la electricidad no es el objeto, ¿merece la pena calentar, gastar biogás? Yo creemos que no. Esto significa que hay un espacio para la sicrofilia. Pero la sicrofilia ha tenido muy mala fama a nivel académico. La sicrofilia, con el tiempo, es competitiva. La sicrofilia es realmente una opción. La sicrofilia simplifica mucho el diseño, lo cual hace que sean mucho más baratos los biodigestores y más accesibles. Y lo que tenemos que hacer son retos en diseños inteligentes de biodigestores, cómo aprovechar el contexto, las propias reacciones, la radiación solar para desarrollar estos sistemas. Entonces, bajo todas estas condiciones que hemos visto, yo creo que la tendencia de la tecnología es a descentralizar, hacer sistemas más pequeños, enfocados en campesinos, agrodiversos, que integren el biodigestor dentro de sus granjas, que sean tecnologías más accesibles y manejables, que sí o sí siempre tendremos que hacer recuperación de nutrientes por el reto que estamos viendo. El objetivo será hacer un bajo requerimiento tecnológico, porque eso nos hará sistemas que sean más baratos y accesibles a la población, que la sicrofilia es el futuro. Y que la optimización de diseños, ya sea por biofilm, por diseños de mejoras térmicas, es uno de los grandes retos que tenemos en la academia para seguir haciendo viables estos sistemas sicrófilos a toda la población. Bueno, muchas gracias, creo que me he pasado, pero quería compartirles todo esto. Dejo aquí mi contacto, les dejo aquí también este libro de biodigestores tubulares, es gratuito. Si ponen esto en internet se lo pueden descargar y con esto, disculpen que me haya pasado en el tiempo, acabo de darme cuenta, pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime, por tu interesantísima presentación. La verdad es que es sorprendente todo lo que has logrado junto con tu equipo. La verdad es que sorprendidos con todos los avances, ver ahí cómo instalaron estos biodigestores tubulares, trabajar de la mano con los pequeños productores, la verdad es que es realmente impresionante. Es lo que todo investigador quiere alcanzar a lograr, poder transferir su investigación. Y me imagino la satisfacción que sienten ustedes también como investigadores y como equipo de trabajo. Así que realmente... felicitaciones, Jaime. Estamos un poquito pasados en el tiempo, así es que sin más preámbulos vamos a pasar una pregunta y Vanessa nos va a pasar la pregunta. Hay más preguntas, pero vamos a tratar de contestarlas, ¿cierto? Más adelante en honor al tiempo y ya estamos en la fase final de este Sigiera. Ricardo pregunta, Jaime, ¿cómo cree que la academia puede contribuir a este cambio de paradigma en la economía? Mira, yo aquí soy muy crítico. Creo que en la academia tenemos un problema y es que nos educamos en metodologías y en métodos desarrollados principalmente en otros países que no son de nuestra realidad. Hablo principalmente de Europa y Estados Unidos. Nos enfocamos y aprendemos de allí métodos y tecnologías y procesos de laboratorio que no dialogan con nuestro entorno, ¿vale? Venimos aprendidos de allí y luego nos encontramos aquí otras realidades en nuestros países donde lo que tenemos son muchos pequeños productores, medianas ciudades, no tenemos tanto acceso a dinero, pero venimos sin saber cómo aplicar lo que aprendimos en esa academia occidentalizada. Entonces, yo creo que el reto está en aterrizar. En la zona del Caribe hablan mucho de tropicalizar las tecnologías. Yo creo que este término tropicalizar, aunque no sea por llevarlas al trópico, sino adaptarlas a nuestras circunstancias, es el gran reto que tenemos desde la academia. La academia, yo creo que se tiene que fijar, ser muy consciente y no mentirse y no jugar, hacerse trampas al solitario en el contexto en el que estamos. No tenemos que ser tecno-optimistas. Estamos en un contexto de un reto de cambio climático y del límite a los recursos muy fuerte. Y todos pensamos, ¿ya resolverá alguien, alguno de nuestros compañeros inventará algo? Pues en general no. En general hay lo que hay. Y lo que hay es lo que tenemos que adaptar a la realidad actual. Entonces yo, desde mi experiencia, lo que siempre he hecho es aterrizar mucho a terreno, salir a campo y hablar con los productores. Ellos son los que producen. Ellos son los que están en la vida real. Hablar con los municipios sobre su tratamiento de aguas. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Pero ¿cómo hacen que sea viable? Porque yo, por ejemplo, aquí donde vivimos, tienen dos plantas de tratamiento de aguas muy potentes, muy bien hechas, pero tú hablas con el municipio y te dice que jamás volverá a hacer una igual, porque son carísimas de mantener. Entonces, tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. El planeta es el que es, los recursos son los que son, vivimos en los países que vivimos, y no todos, nunca vamos a llegar a ser todos como Alemania. Esa referencia hay que olvidarla. Tenemos que ser Brasil, tenemos que ser Ecuador, o tenemos que ser Perú. Y tenemos que adaptarnos a nuestras circunstancias. Y eso yo creo que es el gran reto. Cómo, en parte, desaprender lo aprendido para generar conocimiento propio local adaptado a nuestras circunstancias. Tenemos que enseñarle a Europa a cómo hacer las cosas de otra manera. La vía europea no es el camino. La vía europea es la que nos ha llevado al cambio climático. ¿Ya? Hay que hacerlo de otra manera. Y yo creo que es aterrizar y es salir a campo. Salir a campo, hablar con los actores, hablar con la gente real. Salir de la burbuja que es a veces la academia. Gracias, Jaime. Yo creo que el mensaje está claro, ¿cierto? El mensaje que nos entrega hoy día Jaime es realmente inspirador. Para todos los investigadores que nos están viendo en este minuto, para aquellos estudiantes que en este minuto también están decidiendo qué es lo que van a estudiar, a qué se van a dedicar el resto de su vida, ¿cierto? Lo que hoy día nos ha presentado Jaime es realmente inspirador y esperamos también que sirva de base
para poder trabajar en conjunto con los pequeños productores, de la mano de los pequeños productores, para así poder dar soluciones reales, no investigar y que nuestra investigación se quede, cierto, en una publicación, se quede en el laboratorio, ya, y que esperamos, como dice Jaime, que en algún minuto algún otro investigador tome y resuelva el problema. Entonces, realmente nos quedamos con ese mensaje de Jaime. Por un tema de tiempo no vamos a alcanzar a hacer más preguntas. Invitarlo, ¿cierto?, a lo que ya nos está quedando de este Sillera, que ha sido en realidad muy enriquecedor. Nos ha entregado una actualización desde el punto de vista de lo que es la valorización de los residuos desde diferentes puntos de vista. Los invitamos a ahora continuar en unos pocos minutos a nuestro top 12, que todavía nos están quedando ahí nuestros trabajos premiados, ya, y posteriormente a la clausura. Así es que nada más que eso, también agradecer la presentación de Jaime y agradecer también la organización de este evento, que en realidad ha sido muy productivo. Gracias, Heidi. Gracias, Jaime. Impresionante tu ponencia. Es realmente una ruptura de paradigmas, ¿no? Y bueno, en verdad estamos con el tiempo muy corto, muy, muy corto. Hay el contacto de Jaime. No te preocupes, Jaime. Es un asunto muy importante que se puede quedar toda la tarde, por ejemplo, debatiendo, ¿no? Ahí, reforzar lo que Heidi ha invitado. Ahorita tenemos la sesión en meeting de los últimos 4 trabajos del top 12. Y, por favor, vamos a otra sala. Obrigado.